Hola vegans, hoy os traigo la receta de un sándwich club vegano con su lechuga, con su tomate, guacamole, con su proteína vegetal riquísima. Mostaza veganesa está buenísima. Si no tenéis veganesa o mayonesa vegana o no sabéis cómo se hace, podéis cambiarla por hummus. Así que vamos a pasar a ver cómo hacemos la receta, el paso a paso. Sándwich club vegano, mejor que el del club Vips. Hoy lo voy a veganizar en casa, los ingredientes están en la caja de descripción. En España hay un restaurante que se llama Club Vips que tiene un sándwich compuesto por pan blanco, tres pisos de pollo, bacon, jamón york, queso americano y queso emmental, mayonesa, tomate y lechuga. Está también disponible con pan integral. Hoy lo voy a veganizar en casa. Voy a cocinar calabaza a láminas finas en la freidora de aire con aceite de oliva durante 15 minutos. Reservo. En una sartén salteo la cebolla con un poco de aceite de oliva. Rebano el tofu a rebanadas y lo llevo a la sartén con un chorrito de aceite de oliva. Condimento con sal rosa, ajo molido y pimienta negra en polvo al gusto. Cuando doren de un lado, les doy la vuelta y una vez tostados por ambas caras, los reservo. En la sartén pongo cada pan de molde con corteza vegano y lo dejo que tome color dorado. Voy a usar 3 rebanadas de panes de caja. De este pan que es tipo molde, Bimbo, de caja.
y voy a montar el sándwich con mostaza en una cara de una de las rebanadas de pan. Le añado hojas de lechuga a esta rebanada y a otra más. A la rebanada que solo tiene lechuga le voy a añadir la calabaza asada y a la otra rebanada tofu tostado. Encima de la calabaza coloco queso americano tipo cheddar vegano, después rebanadas finas de tomate natural. Encima del pan que tiene tofu, agrego un pegotito de mayonesa vegana o veganesa. Podría ser hummus. Y agregaré la cebolla cocinada por encima. En la rebanada desnuda voy a untar guacamole. Monto el sándwich vegano poniendo sobre la rebanada de tofu la rebanada con calabaza, queso y tomate. Y tapo con la rebanada de guacamole arriba del todo. Pincho cuatro palillos grandes a los cuatro lados del sándwich. Lo corto diagonalmente dos veces haciendo esta cruz. En plato, cenar con patatas fritas. También podría ser ensalada. Comparte este vídeo en las redes sociales y dale a me gusta. Muchas gracias, te quiero mucho. Un beso grande. ¿Qué os ha parecido la receta? Si te ha gustado, dale me gusta, like, manita arriba. Suscríbete al canal en el botón rojo que dice suscribirse y sígueme por Instagram, Facebook y TikTok, todos @esterveganamadrid. Y recuerda que te quiero mucho. Un beso grande.